¿Cómo estás? ¿Cómo funciona? Mira, hoy estamos lanzando lo que es moneda mía. Estamos cambiando monedas mías por pesos uno a uno. Todo lo que se consume acá se consume con mía, así que cambiás, puedes usar todo lo que quieras y después cuando si te sobran puedes gastarlos en los almacenes mía o venís acá y te los devolvemos. ¿Qué puedo consumir hoy acá? Y puedes consumir productos de almacén, productos frescos, productos de Madera Córdoba, un montón de recuperadas, muebles, huesitos para perros. Sale la idea, ¿dónde se inspiraron? Mirá, si yo encontré ahí leyendo una experiencia que había pasado en Suiza en el año 34, después de la gran crisis mundial, 8 empresarios que estaban casi en la quiebra empiezan a generar esta moneda entre ellos para complementarse como estamos haciendo hoy las empresas recuperadas. ¿Y es una moneda entonces que aporta a la economía argentina? Es una moneda que va a aportar seguramente a la producción y al intercambio entre trabajadores y consumidores. El tema de la moneda es el consenso. Lo que siempre nos costó al movimiento es que los compañeros, los trabajadores, los dirigentes del movimiento entiendan de la importancia de la moneda. Esta moneda nunca va a ser para la especulación, por ejemplo. Entonces el bien común para nosotros centralmente hoy en nuestra patria es el trabajo. Y lo que estamos seguros que es así, la cooperación supera la competencia, seguramente. Y ahí estamos discutiendo el símbolo máximo del sistema capitalista, que es un sistema que está totalmente acabado, que lo único que genera es guerra, una guerra comercial, que a partir de esa guerra comercial mundial se generan todas las demás guerras. ¿Sí? Es un billete entonces y es también un posicionamiento político. Sí, como todo lo que hicimos desde la primera recuperación de empresa y hasta hoy. Sos funcionario, pero ¿crees que el Estado toma estas herramientas que crea la organización social? Las subestima al principio, como subestimó cuando tomamos la primera empresa recuperada, y después no nos puede terminar de instituir. Digamos, no nos puede terminar de instituir porque somos un grano difícil de roer. Si nosotros siempre decimos, ¿por qué no hay una ley como la que estamos planteando nosotros para que las empresas se recuperen rápidamente, sin un costo social enorme, sin conflictividad? Y seguramente lo que se debe estar pensando es que si hubiera muchas más empresas recuperadas, hubiera un mecanismo de los trabajadores también distinto con relación al Estado, ¿no? Es mía, es nuestra. Mario, ¿ustedes son quienes imprimieron los billetes? Sí, nosotros imprimimos los billetes. ¿Y hoy se está presentando? Hoy se está presentando. ¿Se cierra el círculo? Un orgullo estar con esto, sí, sí, sí. ¿Ustedes la están implementando, la moneda? Sí, ahora sí. ¿Y cómo funciona? Sí, ¿cómo que no va a funcionar? ¿Son tus compañeras? Sí, mis compañeras. ¿De Mielcitas? ¿Cómo llegaron al billete? Y con mucho orgullo, la verdad que es mucho orgullo y sabemos que va a ser muy bueno. ¿En Mielcitas ya se está implementando? Sí, ya se está implementando. A los compañeras y a las compañeras se le da la suma de 5.000 mías o 10.000 mías al mes y bueno, ellas hacen compras, van a restaurantes, bueno, lo utilizan ya. ¿Vos en qué usas tus mías? En productos de Reco. Te diría que una fábrica recuperada son vidas recuperadas, ¿eh? Esperanzas recuperadas, sueños recuperados, dignidad recuperada. Es la autogestión, el saber que cada uno busca su sueño, cada uno intenta proyectarse a sí mismo y a una edad como la mía, más todavía. Creo que lo mejor que le puede pasar a un trabajador. Ser libre. Dignidad y trabajo. De que nosotros podamos ser dueños de los medios de producción. Y generar, no sé, recursos. Trabajamos sin patrón. En definitiva, ocupar, resistir y producir. La confianza del pueblo en sí mismo para construir lo que el sistema no le ofrece. Pero por otro lado también es una experiencia que va acumulando qué posibilidades tenemos de dejar este sistema y construir otro, con todo lo que eso significa, ¿no? Autogestión es eso. ¡Ah!